Saludamos ahora a toda Castilla y León a través de las pantallas de Castilla y León Televisión, en el que tenemos que decir que hace pues un par de minutos se ha indultado ya al preso en este arco de Santa María. Preso que se ha indultado gracias a esa petición de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Una talla, preciosa imagen de Ildefonso Serra, que ahora mismo está dentro, en el arco de Santa María. Como verán, en nuestra ciudad llueve, llueve bastante. Un poco ha sido esa la razón de la rapidez de la procesión de Nuestra Virgen de la Soledad, que va a hombros de unos fornidos costaleros. Escuchamos ahora a la banda de cornetas y tambores de la Coronación de Espinas de San Lorenzo. De la iglesia de Santa Águeda, el cielo encapotado amenazaba lluvia, pero aún así ha querido salir con los burgaleses. Preciosas notas. Vamos a recitar otro poema de Manuel Garrido a esta Virgen de la Soledad. Te dicen Soledad, oh Virgen pura, porque a solas se extrema tu quebranto. Te dicen Soledad, porque tu llanto no encuentra quien mitigue la tu amargura. Te dicen Soledad, porque la hondura de tu solicitud tras duelo tanto añoras. Angustiada al Hijo Santo, yacente en silenciosa sepultura. Te dicen, soledad, qué tempestades en esa soledad de soledades, dolorosa y dulcísima María. Te dicen, soledad, mas ¿por qué lloras? Arriba el corazón, solo unas horas y habrá resucitado tu alegría. Hablábamos antes de esa tradición, de ese indulto, que fue en Burgos el primer indulto, aunque, por supuesto, existen otras teorías, ya que 300 años más tarde, en 1759, se sitúa bajo el reinado de Carlos III su origen. En cambio, la Cofradía de la Soledad da máxima veracidad a que el primer indulto fue concedido por Juan II. La segunda teoría de la que hablábamos, pues era en 1759 cuando la peste diezmó la población de Málaga. Dadas las bajas y los peligros de la epidemia, pues las autoridades acordaron suspender la Semana Santa. Enterado de ellos, los internos de la opresión de Málaga se ofrecieron a llevar a hombros la imagen de Jesús el Rico, famosa ya que la hemos visto por televisión este año. Esto fue denegado y ahí, al denegar esto, condujo a un motín en la propia cárcel y a la fuga de los presos. Los evadidos sacaron en procesión la imagen, que además cuenta con un brazo articulado que daba la bendición. Al término de la procesión regresaron a la cárcel. Hasta ahí los hechos. Sin embargo, tras esa procesión de Jesús el Rico en Málaga, acabó la epidemia de peste, tal vez, creemos, al ser regadas las calles con esa cera candente de las velas y asépticamente purificadas por las habituales nubes de incienso, cuyas propiedades ahora del incienso no vamos a discutir. Desde la corte, pues esto fue visto como algo de carácter sobrenatural, y ahí Carlos III fue
fue cuando otorgó una pragmática, pues que supuestamente se habría extendido hasta nuestros días con esos indultos de la Semana Santa. Aunque en Burgos, se vuelvo a repetir, es la Cofradía de la Soledad de Santiago la que reivindica, pues, que esta tradición tiene su origen aquí, y en 1447, por ese Juan II de Castilla. Indultos como el que acabamos de ver, hay cerca de 40 indultos en toda España. Escuchamos ahora a la banda de cornetas y tambores de la propia Cofradía de la Nuestra Virgen de la Soledad. Y sutiles, esos ojos tristes y callados, esos labios mudos de amargura, ese luto oscuro y olvidado, esas manos fuertes que se aferran, esos pies menudos y descalzos, esa tempestad enamorada, ese corazón firme y callado, esas mil espinas que sujetas, que oprimen tu pecho silenciado, esa soledad de soledades, la pasión de un Burgos desgarrado. Burgos acompaña a la Virgen de la Soledad. Burgos no quiere dejar a la Virgen sola. La lluvia del cielo son las lágrimas que expresan nuestro llanto porque ha muerto Jesucristo. Mensaje de él. Y estamos con María, la Virgen de la Soledad, qué bien acompañada por cada uno de nosotros que desde el fondo del corazón le decimos: Madre, aquí estamos, a tu lado. Nunca nos dejes a nosotros tampoco solos. Te acompañamos en tu soledad y en la esperanza. Te invocamos, te rezamos, te expresamos todo nuestro cariño, acompañando hoy aquí con la música, con la oración, con tantos testimonios como cada uno le estamos manifestando nuestro querer. Que María nunca se encuentre sola, la Virgen de la Soledad nos duele a todos nosotros. Vamos a invocarla cantando juntos la salve. Dios te salve, Reina y Madre, a ti llamamos.
Salve, que casi siempre se solía realizar en la iglesia de Santa Águeda, pero que suponemos, por la lluvia, han querido que sea aquí dentro del arco de Santa María. Salía a las 8 en punto con el himno a España, ya que Carlos III, no sé si sabían, que por eso hay gente que dice, ¿por qué suena el himno cuando las imágenes llegan y salen de las parroquias? Bueno, pues Carlos III... y mandó realizar el himno que acompañaba a todos los reyes y que con el tiempo se convirtió como himno de España. Además, por supuesto, que a Cristos y Vírgenes se les da el título de realengo. A Cristo se le trata como un rey y a la Virgen como reina. Vamos a ver qué comenta el prior. Hemos decidido suspender en este momento y en este acto la procesión del Sábado Santo. Intentaremos llegar lo más rápido posible a la iglesia. Sí que quería, dado que aquí no va a ser posible, agradecer a todos y cada uno de los presentes por habernos acompañado en esta procesión de Sábado Santo, a pesar de que no nos ha acompañado en tiempo. Quería que me dedicáis un fortísimo aplauso a los portadores, a la forma y manera que han acompañado. Bellísimas imágenes. La procesión se acaba de suspender en estos mismos instantes, como están ustedes pudiendo comprobar. Vivas a la Virgen. También nosotros desde aquí nos unimos a esos aplausos para nuestros compañeros que ahora mismo están en los exteriores del arco calándose por completo. Ahí está la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Soledad. Despedimos ya a los telespectadores que nos ven de Castilla y León, dándoles las gracias. Se acaba de suspender esta preciosa procesión. Y nosotros continuamos unos minutos más.